Hoy tendremos la parte número 139 de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver cómo el Papado está trabajando en el tema del trabajo de un modo. Sí, sí, parece una redundancia, ¿eh? trabajando para el trabajo, pero es que es así. Porque vais a ver que de un modo impresionante se está moviendo en un ámbito aconsejando ciertas cosas y alentando algunas más que, desde luego, vale la pena que conozcamos porque si sí, todo se va preparando paso a paso. Pero no solo vamos a tratar de esto, vamos a tratar también de ecumenismo. Y estad atentos, porque todo se está acelerando y de qué modo. Pues bien, mirad bien esto. Conferencia Internacional del Trabajo. Pero todo esto asociado a reseteo y a COVID-19. Y vais a ver algo remarcado en cuadros que os hemos puesto así para que veáis la importancia y hacia dónde lleva todo esto. Videomensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la 109 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se destinó a la carta a Ginebra, 17 de junio de 2021, donde se iba a realizar esta. Señor presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, estimados representantes de los gobiernos, de las organizaciones, de empleadores y de trabajadores, agradezco al director general, señor Guy Ryder, quien tan amablemente me ha invitado a presentar este mensaje en la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. Esta conferencia se convoca en un momento crucial de la historia social y económica, que presenta graves y amplios desafíos para el mundo entero. Ya veis, una situación crucial, social y económica. En los últimos meses, la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus informes periódicos, ha realizado una labor encomiable dedicando especial atención a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Durante la persistente crisis, deberíamos seguir ejerciendo un especial cuidado del bien común. Muchos de los trastornos posibles y previstos aún no se han manifestado. Por lo tanto, se requerirán decisiones cuidadosas. Por tanto, esto quiere decir que habrá más trastornos que tarde o temprano van a salir al respecto. La disminución de las horas de trabajo en los últimos años se ha traducido tanto en pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Muchos servicios públicos, así como empresas, se han enfrentado a tremendas dificultades, algunos corriendo el riesgo de quiebra total o parcial. En todo el mundo hemos observado una pérdida de empleo sin precedentes en 2020. Todo esto ya veis a consecuencia de qué? COVID-19. Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID-19, parece ser que nos dicen que ya es al final, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo. El consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanas y hermanas desechables en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva y que promueva el bien común una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. en ese sentido el trabajo es verdadera y esencialmente humano. de esto se trata que sea humano. una vez más todo esto nos recuerda a laudato si sí, y va totalmente en esta línea. se habla de un trabajo de unas condiciones laborales de unos buenos acuerdos ¿Y todo esto para qué? ¿Para el cuidado de la sociedad solo? No, no. Y de la creación. Por tanto, trabajo, creación. ¿No recuerda ningún texto bíblico del origen del mundo en Génesis? Cesar el trabajo, seis días para hacerlo, uno de descanso, todo eso en la creación. Por tanto, ¿a qué está haciendo referencia esto? Si tiene que haber una dignidad y es para el bien común pues ya solapadamente es el domingo como día de reposo. No falla, no el sábado de Dios, evidentemente. Recordando el papel fundamental que desempeña esta organización y esta conferencia como lugares privilegiados para el diálogo constructivo, estamos llamados a dar prioridad a nuestra respuesta hacia los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo y que todavía se ven afectados por la pandemia del COVID-19. Los trabajadores poco cualificados, los jornaleros, los del sector informal, los trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo que se suele denominar el trabajo de las tres dimensiones, peligroso, sucio y degradante. Y así podemos seguir la lista. Muchos migrantes y trabajadores vulnerables, junto con sus familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales. Es uno de los tantos casos de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades. Esta exclusión complica la detección temprana, la realización de pruebas, el diagnóstico, el rastreo de contactos y la búsqueda de atención médica por el COVID-19 para los refugiados y los migrantes, y por lo tanto aumenta el riesgo de que se produzcan brotes entre esas poblaciones. Dichos brotes pueden no ser controlados e incluso ocultarse activamente, lo que constituye una amenaza adicional a la salud pública. La falta de medidas de protección social frente al impacto del COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil más grave aún la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria y una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los ancianos. En este sentido, agradezco esta oportunidad para plantear algunas preocupaciones y observaciones clave. Bueno, ya veis la descripción de lo que ha causado COVID-19. En primer lugar, es misión esencial de la Iglesia apelar a todos a trabajar conjuntamente con los gobiernos las organizaciones multilaterales y la sociedad civil, para servir y cuidar el bien común y garantizar la participación de todos en este empeño. Nadie debería ser dejado de lado en un diálogo por el bien común, cuyo objetivo es, sobre todo, construir, consolidar la paz y la confianza entre todos, los más vulnerables, los jóvenes, los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres. No pueden ser dejados de lado en un diálogo que también debería reunir a gobiernos, empresarios y trabajadores. También es esencial que todas las confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. La Iglesia tiene una larga experiencia en la participación en estos diálogos a través de sus comunidades locales, movimientos populares y organizaciones y se ofrece al mundo como constructora de puentes para ayudar a crear las condiciones de este diálogo o cuando sea apropiado. Ayudar a facilitarlo. Por tanto, ya nos lo dicen todos. Aquí tienen que estar implicados absolutamente todo el mundo, desde las personas trabajadoras, sí, sean también los patronos, sean los gobiernos, pero fijaos además a quién ha añadido, eh. Al ecumenismo, sí. A todas las religiones trabajando conjuntamente para ir en el mismo parámetro. Y ellos además se muestran como los que pueden enseñar a lo que se tiene que ir haciendo, porque ellos ya llevan años trabajando de este modo. Son un ejemplo a seguir. Por tanto, son los líderes que los otros deberán reflejarse en ellos. Impresionante. ¿eh? Estos diálogos por el bien común son esenciales para realizar un futuro solidario y sostenible de nuestra casa común y deberían tener lugar tanto a nivel comunitario como nacional e internacional. Yo no sé si no veis que hay una saciedad de tratar todo el rato sobre el bien común. Es impresionante cómo nos lo están inculcando por todos lados. Y una de las características del verdadero diálogo es que quienes dialogan estén en el mismo nivel de derechos y deberes. No uno que tenga menos derechos o más derechos dialoga con uno que no los tiene. El mismo nivel de derechos y deberes garantiza así un diálogo serio. En segundo lugar, también es esencial para la misión de la Iglesia garantizar que todos obtengan la protección que necesitan según sus vulnerabilidades. Enfermedad, edad, discapacidades, desplazamiento, marginación o dependencia. Los sistemas de protección social, que a su vez se están enfrentando a importantes riesgos, necesitan ser apoyados y ampliados para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, a la alimentación y a las necesidades humanas básicas. En tiempos de emergencia, como la pandemia de COVID-19, se requieren medidas especiales de asistencia. Una atención especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios públicos también es importante. Y atención ahora, los sistemas de protección social han sido llamados a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles se han hecho más evidentes. Por último, debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho de la sindicalización. O sea, sindicarse es un derecho. La crisis del COVID ya ha afectado a los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los mercadores económicos. O sea, aquí hace también falta una reforma del modo económico, una reforma a fondo de la economía. El modo de llevar adelante la economía tiene que ser diverso, también tiene que cambiar. Por tanto, fijaos en este solo recuadro. ¿eh? Sí, sindicatos. Los sindicatos o estar sindicado es un derecho y como se mira para el bien del trabajador, lo lógico es que todos puedan entrar ahí. Una vez más, si no sabéis el papel de los sindicatos en el tiempo del fin, mirad esa conferencia que asimismo titulé, porque veréis lo que decía la profecía sobre los sindicatos, por quién fueron creados y para qué. Y desde luego van a cumplir su función tal como fueron diseñados, más que nunca, sí, más que nunca. Pero fijaos cómo después nos habla una vez más, cómo no en distintas palabras para decir reseteo o reinicio económico. Sí, todo esto es a lo que nos van a llevar entre una cosa y otra. Y cuando sepáis lo que van a hacer los sindicatos finalmente, comprenderéis por qué el Papa insta tanto a ello. Parece todo muy bueno, ¿eh? Sí, 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 parece todo muy bueno. Porque mirarán por el trabajador, claro. Pero ya vais a ver lo que va a pasar con todo esto. Sigue diciendo, en este momento de reflexión, en el que tratamos de modelar nuestra acción futura y de dar forma a una agenda internacional post-COVID-19, interesante, ¿eh? ya se prepara todo, deberíamos prestar especial atención al peligro real de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el riesgo de ser atacados por un virus peor aún del COVID-19, el de la indiferencia egoísta. O sea, una sociedad no puede progresar descartando, no puede progresar. Este virus se propaga al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí y que todo estará bien si está bien para mí. Y así se comienza y se termina seleccionando una persona en lugar de otra, descartando a los pobres, sacrificando a los dejados atrás en el llamado altar del progreso. Y esto da una dinámica elitaria de constitución de nuevas élites a costa del descarte de mucha gente y de muchos pueblos. Mirando al futuro, es fundamental que la Iglesia y, por tanto, la acción de la Santa Sede con la Organización Internacional del Trabajo, o sea, los dos colaborando juntos, apoye medidas que corrijan situaciones injustas o incorrectas que afectan a las relaciones laborales, haciéndolas completamente subyugadas a la idea de exclusión o violando los derechos fundamentales de los trabajadores. Una amenaza la constituyen las teorías que consideran el beneficio y el consumo como elementos independientes o como variables autónomas de la vida económica, excluyendo a los trabajadores y determinando su desequilibrado estándar de vida. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Está citando Evangeli Gaudium. La actual pandemia nos ha recordado que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles y al mismo tiempo todos de gran valor. Ojalá nos estremezca profundamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia humana. De frente a la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, debemos continuar como ya lo hicimos en 1931, cuando el Papa Pío XI, a raíz de la crisis de Wall Street y en medio de la Gran Depresión, denunció la asimetría entre trabajadores y empresarios como una flagrante injusticia que concedía al capital mano libre y disponibilidad. Sí, todo esto ya lo tratan hace años. ¿eh? Decía así. Durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o capital se atribuyeron demasiado a sí mismos. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas. Esto también ya se dijo en ese momento en cuadragésimo año. Incluso en esas circunstancias la Iglesia promovió la posición de que la cantidad de remuneración por el trabajo realizado no solo debe estar destinada a la satisfacción de las necesidades inmediatas y actuales de los trabajadores, sino también abrir la capacidad de los trabajadores para salvaguardar los ahorros futuros de sus familias o las inversiones capaces de garantizar un margen de seguridad para el futuro. Así pues, desde la primera sesión de la Conferencia Internacional, la Santa Sede apoya una regulación uniforme aplicable al trabajo en todos sus diferentes aspectos, como garantía para los trabajadores. Su convicción es que el trabajo y, por lo tanto, los trabajadores pueden contar con garantías, apoyo y potenciación si se les protege del juego de la desregulación. Además, las normas jurídicas deben ser orientadas hacia la expansión del empleo, el trabajo decente y los derechos y deberes de la persona humana todos ellos son medios necesarios para su bienestar para el desarrollo humano integral y para el bien común. qué precioso suena todo, eh? la iglesia católica y la organización internacional del trabajo respondiendo a sus diferentes naturalezas y funciones pueden seguir aplicando sus respectivas estrategias pero también pueden seguir aprovechando las oportunidades que se presenten para colaborar en una amplia variedad de acciones relevantes para promover esta acción común es necesario entender correctamente el trabajo. El primer elemento para dicha comprensión nos llama a focalizar la atención necesaria en todas las formas de trabajo, incluyendo las formas de empleo no estándar. El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal y el programa de trabajo decente debe incluir todas las formas de trabajo. La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques, ya que no pueden contar con la protección que ofrecen los seguros sociales o los regímenes de asistencia social orientados a la pobreza. Está hablando de la economía sumergida, trabajos en negro que se suelen hablar, no declarados. Las mujeres de la economía informal, incluidas las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas, Sienten el impacto del COVID-19 bajo muchos aspectos, desde el aislamiento hasta la exposición extrema a riesgos para la salud. Al no disponer de guarderías accesibles, los hijos de estas trabajadoras están expuestos a un mayor riesgo para la salud, ya que las mujeres tienen que llevarlos a los lugares de trabajo o los dejan sin protección en sus hogares. Por lo tanto, es muy necesario garantizar que la asistencia social llegue a la economía informal y preste especial atención a las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas. Fijaos que todo lo que está diciendo es un discurso que el mundo tiene que estar encantado de esto, ¿verdad? ¿Veis alguna cosa que podáis decir? No, no, esto es malísimo, ¿cómo se va a aplicar esto? El papado está haciendo una desgracia diciendo esto. No. Es la cara amable de la moneda. Pero es que ya sabemos dónde va a llevar esto, ya hemos visto algo, ¿verdad? Pues aún veremos más. La pandemia nos recuerda que muchas mujeres de todo el mundo siguen llorando por la libertad, la justicia y la igualdad entre todas las personas humanas. Aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud. Pienso en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones. Esto también ya lo decía en Amores Laetitia. El segundo elemento para una correcta comprensión del trabajo. Si el trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Aquí no nos referimos solo al trabajo de cuidados. La pandemia nos recuerda su importancia fundamental, que quizá hayamos desatendido. El cuidado va más allá. Debe ser una dimensión de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuirá a asegurar un futuro sostenible a las generaciones futuras. Y en esta dimensión del cuidado entran, en primer lugar, los trabajadores. O sea, una pregunta que podemos hacernos en lo cotidiano, ¿cómo una empresa, imaginemos, cuida a sus trabajadores? Además de una correcta comprensión del trabajo, salir en mejores condiciones de la crisis actual requerirá el desarrollo de una cultura de la solidaridad para contrastar con la cultura del descarte que está en la raíz de la desigualdad y que aflige al mundo. Para lograr este objetivo, habrá que valorar la aportación de todas aquellas culturas como la indígena, la popular, que a menudo se consideran marginales, pero que mantienen viva la práctica de la solidaridad, que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Curioso cuando vuelve a hablar aquí, y hacía tiempo que no se trataba de esto, la cultura como la indígena. Recordad que todo empezó con el sínodo de la Amazonia y que dijimos que a partir de allí cambiaría todo. Y ya lo habéis visto, ¿eh? Una tras otra. Sigue diciendo, cada pueblo tiene su cultura y creo que es el momento de liberarnos definitivamente de la herencia de la ilustración que llevaba la palabra cultura a un cierto tipo de formación intelectual o de pertenencia social. Cada pueblo tiene su cultura y debemos asumirla como es. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Y esto lo escribió ya en Fratelli Tutti y aquí lo vuelve a plasmar. Una vez más, fijaos cómo nos habla de los derechos sociales y laborales. ¿Cuál es el derecho por excelencia que se consiguió para los trabajadores? El domingo como día de reposo, recordad esto. ¿eh? Y mirad ahora, con estas palabras me dirijo a ustedes, participantes de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo, porque como actores institucionalizados del mundo del trabajo, tienen una gran oportunidad de influir en los procesos de cambio ya en marcha. Por tanto, el gran reinicio, gran reseteo ya está en marcha. Otra cosa es que la mayor parte de gente de este mundo no se ha enterado de esto, no sabe ni qué es eso, ni sabe a dónde los va a llevar, distraídos por tantísimas cosas. De esto poco hablan los medios de comunicación. Hablarán mucho de cómo está el COVID por aquí y por allá, mucho del fútbol por aquí o por allá, mucho de la política por aquí o por allá, mucho de teleseries y mandangas, pero de lo que hay en verdad que está llevando el mundo al clímax, no tratan nada. Y será implementando como se va haciendo de un modo sutil trabajándose poco a poco, poniendo las cosas y las incidencias paso a paso para que sus objetivos puedan cumplirse y la gente sin enterarse de nada, lamentablemente de nada. Y todo se está preparando delante nuestro y ya está en marcha. Por tanto, el proceso para la ley dominical, señores, ya está en marcha. Y dice... Su responsabilidad es grande, pero aún es más grande el bien que pueden lograr. Por tanto, los invito a responder al desafío al que nos enfrentamos. Los actores establecidos pueden contar con el legado de su historia, que sigue siendo un recurso de importancia fundamental, pero en esta fase histórica están llamados a permanecer abiertos al dinamismo de la sociedad y a promover la aparición e inclusión de actores menos tradicionales y más marginales, portadores de impulsos alternativos e innovadores. Pido a los dirigentes políticos y a quienes trabajan en los gobiernos que se inspiren siempre en esa forma de amor que es la caridad política. Un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona. Para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una, una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. También esto citado en Fratelli Tutti. Recuerda a los empresarios su verdadera vocación. Producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera a que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas, siempre junto al derecho de propiedad privada. Está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso, fratelli tutti. Por tanto, sí, sí, suena comunismo de arriba abajo. ¿eh? Tu propiedad, en el fondo, no es tuya, es para los demás. Es fuerte, ¿eh? es muy fuerte. Algunos dirán, no, no, es que esto es cristianismo. El cristianismo sigue diciendo que puedes tener propiedad privada, pero evidentemente puedes compartir. Pero cuidado con los márgenes por donde se mueve esto, ¿eh? porque este es el plagio de la obra cristiana auténtica. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Por tanto, si a ti se te tiene que sacar algo de encima para que vaya a los demás, lo va a hacer así. Sí, tipo expropiación, ¿eh? Si se considera que lo tuyo puede servir para otros, pues tu propiedad privada va a importar un rábano. ¿Eso quiere decir que no tienes que ayudar a los demás? Claro que sí, pero fijaos como aquí de lo que se está hablando en el fondo es de un comunismo, ¿eh? Eso sí, los de arriba siempre tendrán su propiedad, eso sí, claro. Invito a los sindicalistas y a los dirigentes de las asociaciones de trabajadores a que no se dejen encerrar en una camisa de fuerza, a que se enfoquen en las situaciones concretas de los barrios y de las comunidades en las que actúan, planteando al mismo tiempo cuestiones relacionadas con las políticas económicas más amplias y las macrorelaciones. También en esta fase histórica el movimiento sindical enfrenta dos desafíos trascendentales. Atención a esto. El primero es la profecía. Es que ya da risa esto, ¿eh? Porque verdaderamente el movimiento sindical tiene que ver con profecía, pero esto no nos lo van a contar exactamente así, fijaos cómo lo encaran. El primero es la profecía y está relacionada con la propia naturaleza de los sindicatos. Su vocación más genuina. Los sindicatos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian a los que venderían al pobre por un par de chancletas, como dice el profeta Amós 2.6, desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables defienden la causa de los extranjeros, de los últimos y de los rechazados. Claro, cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer y se transforma en un estatus de pseudo patrones también distanciados del pueblo. Qué interesante cómo aplica él la cuestión de sindicatos a nivel de profecía. ¿eh? Los compara a los profetas de antaño que denunciaban lo que hacían los gobernantes, los del poder. Pero es que esto era entre el pueblo de Dios y los profetas, aparte de esto, decían muchas otras cosas y guiaban al pueblo. Pero es que aquí lo que está relacionando es otra historia totalmente distinta. Está suplantando los textos bíblicos de un modo que los, les conlleva decir lo que realmente no estaban diciendo. Porque esto de los sindicatos aplicado a todo el mundo, nada tiene que ver con el pueblo de Dios entre el pueblo de Dios. Pero ya veis, la excusa sindical funciona así. El segundo desafío, la innovación. ¿Os habéis fijado por eso que de la verdadera interpretación de la profecía sobre los sindicatos, como escribe el libro de Santiago en la Biblia, no dice ni mu? Lo tergiversa. Pero mirad en el segundo desafío: la innovación. Los profetas son centinelas que vigilan desde su puesto de observación. También los sindicatos deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros. Los sindicatos no cumplen su función esencial de innovación social si vigilan solo a los jubilados. Esto debe hacerse, pero es la mitad de vuestro trabajo. Su vocación es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo y que también están excluidos de los derechos y de la democracia. O sea, los profetas centinelas que vigilaban desde su puesto de observación. Vaya comparativas, ¿eh? Vaya comparativas. Y concluye así. Estimados participantes en los procesos tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo y de esta Conferencia Internacional del Trabajo, la Iglesia los apoya, camina a su lado. La Iglesia pone a disposición sus recursos, empezando por sus recursos espirituales y su doctrina social. La pandemia nos ha enseñado que todos estamos en el mismo barco y que solo juntos podremos salir de la crisis. Muchas gracias. Yo diría muchas desgracias, porque esto es lo que nos está planteando en el futuro próximo y la gente sin enterarse. Se están mostrando como los líderes morales a nivel mundial para arreglar la sociedad entera y con el tema del trabajo con base plena. Ya sabéis, todo esto en qué va a repercutir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el punto culminante para el trabajador que lo estará pasando mal? Que se les dé el domingo como día de reposo. Porque pensad que el sábado va a ser obligatorio trabajar en su momento. Todo va a llegar. Solo habrá un día de descanso de lleno. Y la gente lo va a agradecer. ¿Y quién les va a hacer el favor? Pues sí. Esos sindicatos que estarán siendo trabajados por detrás desde su inicio, por nada más ni nada menos que el mismísimo Vaticano. Esa santa, entre comillas, sede, que de santa no tiene nada y que solo está poniendo los planes de Satanás sobre la mesa de este tapete mundial para conseguir su objetivo, ir contra el pueblo de Dios. Y la gente aún no se entera de nada de esto. Y el pueblo de Dios, fiel al fin de los tiempos, será el que siga estimando el sábado como día sagrado, no el domingo. Y todo esto se está preparando para ello. Utilizan COVID, utilizan lo que haga falta para llevar al mundo a ese objetivo. Y mirad, si no una cosa que utilizan más. Lo hemos visto hoy aquí, que todas las iglesias y religiones debían participar en este postulado papal que hemos visto hasta ahora. Pues mirad más aún con el ecumenismo. Era noticia ya del 25 de junio. El Papa Jesús nos acompaña en el camino del conflicto a la comunión. ¿Y esto de qué va? Pues mirad, a recibir esta mañana a los representantes de la Federación Luterana Mundial, el pontífice animó a quienes están comprometidos en el diálogo católico-luterano a continuar con confianza en la oración incesante, en el ejercicio de la caridad compartida y en la pasión por la búsqueda de una mayor unidad entre los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, de lleno al ecumenismo y los luteranos, curioso que se llamen luteranos, si Lutero levantara la cabeza, madre mía, ver cómo han traicionado lo que él levantó, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, lo que él levantó, no lo que están haciendo esta gente, porque esto es gracias al diablo, que es otra historia. Bien, mirad, en su discurso, tras agradecer las palabras del arzobispo Panti Philibus Musa, presidente de la Federación, el Santo Padre recuerda con cariño su visita a Lund en el 2016, ciudad fundacional de la Federación. En esa inolvidable etapa ecuménica, evidencia, experimentamos la fuerza evangélica de la reconciliación, confirmando que mediante el diálogo y el testimonio compartido ya no somos extraños, ya no más extraños, sino hermanos. Recordáis que en 2016 presentamos precisamente esa reunión que tuvieron. Eh? El pontífice denota que en el camino del conflicto a la comunión, la visita de la Federación Luterana Mundial tiene lugar en el día de la conmemoración de la Confesio Augustana. Para que crezca la unidad entre nosotros. Y expresa su esperanza de que una reflexión común sobre la confesión angustana, en vista del 500 aniversario de su lectura el 25 de junio de 2030, beneficie nuestro camino ecuménico. Dejando de lado el texto escrito, observa que el camino del conflicto a la comunión solo se hace en crisis. En crisis. Que termina siendo una bendición del Señor, nos dice. Y todo esto, 500 aniversario, 25 de junio de 2030. Consumación del ecumenismo, según nos están mostrando. Casi nada. Bueno, aquí nos va haciendo un poco de historia de todas las conexiones ecuménicas que ya se iniciaron, cómo han ido evolucionando, en qué se posicionan todos para ir creciendo juntos. Además, hablan de un, un solo bautismo cuando en verdad nada tiene que ver el bautismo católico actual con el auténtico bautismo. Ya sabéis, el auténtico bautismo no hace esto con los niñitos recién nacidos, para nada, sino con la gente que ya tiene claro lo que cree. Y así nos habla también de tantas otras cosas que han servido, cómo no, para ir haciendo el ecumenismo de un modo absoluto cada vez. Queda menos para que todo se ligue. Y incluso, sí, cuando vemos las palabras de los propios luteranos, los dirigentes de ellos, lo tienen claro, van de cabeza esto. Pero mirad, tan solo tres días después, el 28 de junio, aparecía ya esta otra noticia. El Papa a los ortodoxos, ¿no ha llegado la hora de dar un nuevo empuje a nuestro camino? Y su camino, como aquí nos describe, es también la unión total entre ellos. Todo esto, cómo no, no se está haciendo porque sí, no se está haciendo por un auténtico amor cristiano, se está haciendo para preparar el gobierno mundial que lleve a todos a una unidad tal que sólo sean los disidentes del pueblo de Dios para ellos la lacra que deba desaparecer del planeta para calmar a la ira divina que se va a desplegar en tan breve tiempo de un modo como nunca. Sí, todo esto es lo que se nos viene, esa es la profecía y eso se va a cumplir, porque estamos viendo como todo lo profetizado ya está pasando delante nuestro. Aún tenemos dudas de que lo que estamos contando no va a suceder. ¿Creéis que toda la profecía se va a cumplir de la palabra de Dios y precisamente la parte final no? Hay que ser muy iluso y desconfiar de Dios para negar eso. Que Dios nos ayude, porque pronto, pronto, vamos a ir teniendo más sorpresas y nada agradables para el pueblo de Dios, pero que para el mundo va a sonar a una flauta mágica que los va a llevar embelesados cuales ratones detrás del flautista de Jamelín. Que Dios cuide de su pueblo. Maranata 2031. El Señor no nos va a dejar.